Bueno, como hemos visto hoy, ha habido harta convocatoria. La verdad que desde el punto de vista de la participación yo creo que ha sido un éxito. Hemos podido divulgar estos temas. Yo creo que este es un primer paso para poder comenzar a instalar la temática de la inclusividad real. Real digo porque, como bien tú dices, hoy se vio que hay harto trabajo por hacer. Y esperemos que también las personas con discapacidad se acerquen, se organicen y que desde ello parte la demanda ciudadana. Sí, mira, primero lo que siempre he dicho yo, y es una crítica constructiva para los que están escuchando, que muchas veces el Estado, los gobiernos hacen política, pero lo hacen todo de atrás para adelante. Primero porque si nosotros hablamos de inclusión, a Chile le falta mucho por avanzar, ya sea en el tema de infraestructura, ¿no es cierto? Porque hoy día tú, por ejemplo, llevas a un niño a una escuela común y corriente que pueda tener, tanto sea subvencionada o municipal, no tiene las condiciones adecuadas para que los niños puedan, ¿no es cierto?, ejercer bien su derecho a estudiar. Y bueno, y también en el tema ciudad, que hoy día los arquitectos, ¿no es cierto?, hacen algunos edificios donde no consideran muchas veces el tema de la inclusión, y por lo tanto ahí tenemos que avanzar en conjunto. Hay muchas tareas por hacer. Bueno, es un empezar de nuevo. Creo que todavía estamos todavía en el principio, que puede llegar muy lejos. Pero vamos de a poco, para que también los niños con discapacidad no nos estamos rechazados, sino poder incorporarnos no como pobrecitos, sino como personas que somos. Como iguales. Exacto. No tanto igualdad, sino como personas que somos, y la dignidad que tiene cada uno. Y como decía el alcalde, cada uno tiene un algo que entregar, porque quizás nosotros seamos discapacitados físico, mental, diversidad, pero el ser humano en sí está discapacitado en el corazón. Entonces, también todos tenemos discapacidad, pero tenemos que salir de eso para poder llegar más allá de. Totalmente de acuerdo. Muy interesante, porque aparte de la palabra inclusión, que no la sabemos todos, también ver muestra de muchos derechos, tanto de nuestros hijos o de nuestras amistades o conocidos, cualquier persona que sea de esta ciudad o fuera, saber todos los derechos que puede tener, otorgarle el mismo ministerio. Aparte de eso, las soluciones que pueden tener dentro de un colegio, dentro de un hospital y muchas cosas más. Ha sido un conversatorio prácticamente súper importante, donde tenemos la oportunidad de conocernos más. Asistieron las diferentes organizaciones que conforman esta unión comunal, también profesionales, los directores de los diferentes colegios. Mira, ha sido una rica experiencia en el cual eso nos insta a nosotros. Aquí estuvo totalmente completo, han dado unas 100 personas mínimo. Eso es una muy buena señal. De que para dónde están las necesidades que la gente nos requiere. Y como lo dije en mi intervención, estas son reuniones muy importantes que también a nosotros nos llama la atención hacia dónde tenemos que direccionar nuestros proyectos, dónde direccionar nuestros recursos, dónde tenemos que apostar. Y siempre vamos a apostar, y esa es la nueva forma de trabajo de participación. Vamos a apostar donde haya interés, donde la gente está, y aquí nos podemos dar cuenta que hay un compromiso enorme de los papás, de los apoderados en general, y además también de los mismos profesionales, directores. No, mira, hemos ido construyendo lentamente, y empezamos con el CCR y hoy día necesitamos otros desafíos que los han dejado muy claros en esta ocasión.